Doctor George, podólogo profesor presente. ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Acuérdense que estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes. Síganos en nuestro canal de YouTube y en toda nuestra plataforma de redes sociales. Estamos transmitiendo también en vivo en Radio Vital 1310 de AM para que todo mundo comience a participar. Recuerde que los miércoles elegimos a las personas afortunadas para los regalos. Todo mundo a comenzar a participar, que se integren, por ejemplo, en nuestro WhatsApp, en nuestro Telegram, el 17400906, o llamar aquí a cabina al 33 38 13 13 55, o integrarse en nuestra plataforma de redes sociales. Tenemos de regalos, bueno, pues este miércoles, muchachos, vamos a regalar un pastel de Pain the Sky. Entonces, para que empiecen a anotarse, vamos a regalar códigos de Cinépolis. Tenemos consultas del Centro Oftalmológico San Ángel. También tenemos para ustedes pases de Tapatío Tour dobles para que vaya acompañado, y las consultas del Dr. George. Entonces, a participar, mis muñecas, mis muñecazos. Bueno, ya saludamos. Está en los controles nuestro operador estrella, César. ¿Cómo estás, César? ¿Te fue muy bien? Muy bien, perfecto. Ya está Ismael contestando las líneas telefónicas, ya está marcando nuestro público, eso me encanta, qué barbaridad. Ya está Pili, nuestra asistente, nuestra productora, nuestro todo, mi muñeca preciosa y hermosa. Hola Pili, vienes muy bonita ahora, qué bien. Bueno, ¿quieren participar ahorita? Vamos a entrar a nuestra sección de asesoría legal con el licenciado Abel Campirano Marín, porque hoy tiene un tema a tratar muy, pero muy interesante para todos ustedes. Licenciado Abel, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Mi querida Ceci, muy buenos días, saludos con todo el cariño del mundo a tu público de Arriba Corazones. Y esta mañana había quedado de platicar con ustedes acerca de la ley antitabaco, pero como se han interpuesto muchos amparos ya por restauranteros, por empresarios y por personas físicas en general en contra de la aplicación de esta ley, pues hasta que no quede bien definido si se va a seguir aplicando o no, me reservo a hacer los comentarios para no hacer incurrir a nuestro público en falsas expectativas y en una desinformación. En cambio, esta mañana voy a platicar con todos ustedes acerca de un tema que a principios del año siempre a muchos de nosotros que somos inquilinos nos pone un poquito inquietos, que es el incremento en las rentas, las renovaciones de los contratos de arrendamiento, y también a los propietarios de los inmuebles que rentan, que no saben qué hacer cuando ya se venció el contrato o se acerca el vencimiento del contrato. Aquí es muy importante señalar, si usted es arrendador, es decir, el dueño del inmueble, el dueño de la casa o del departamento que usted está rentando, y el contrato se venció en diciembre, usted tiene 30 días para hacer valer el derecho de oposición de que el inquilino siga viviendo ahí en ese inmueble. Entonces tiene usted 30 días naturales, se vence en el día último de este mes de enero, para que presente una demanda ante los juzgados civiles para pedir la desocupación del inmueble. Esto lo establece la ley, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles. No es algo que a alguien se le ocurra, sino que está establecido por la ley. Entonces, si el contrato se vence el 31 de diciembre de este año, tienen hasta el 31 de enero para presentar su demanda. Cualquiera de este plazo es bueno, pero también se aplica a cualquier fecha en que ocurra el vencimiento, Ceci. Por ejemplo, si alguien hizo un contrato en el mes de marzo y se vence el día último de marzo, tiene 30 días después para o celebrar un nuevo contrato de arrendamiento o bien para presentar una demanda con el fin de que no se quede indefinido. ¿Cuál es el problema de que se quede indefinido el contrato? Bueno, que si se queda indefinido el contrato, se tiene que dar un aviso dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que uno quiera la desocupación, para apenas hacer definido nuevamente el contrato. Me voy a explicar de otra manera. Imagínense que el contrato se vence el día último de diciembre.
y el día último de enero no presentaron su demanda, el inmueble queda, el arrendamiento queda indefinido. Y van pasando los meses, y ustedes en el mes de octubre dicen, bueno, pues yo creo que ya es hora que me desocupe el inquilino, y van con el inquilino, les va a decir, yo no te puedo desocupar, necesitas darme un aviso 3 meses antes de la fecha en que quieras que te desocupe. Entonces, ustedes apenas en octubre darán el aviso, y será hasta enero del año próximo cuando surgiera la obligación del arrendatario de desocupar. Por eso es muy importante no dejar pasar más de 30 días de que haya vencido un contrato de arrendamiento para renovarlo o para buscar la desocupación. Ahora, en el caso del arrendatario, que es lo mismo que el inquilino, son términos sinónimos, ¿qué es lo que se tiene que tomar en consideración para los incrementos en la renta? En primer lugar, el contrato. En el contrato normalmente se establece que en caso de que se continuara en el arrendamiento, cada mes o cada 6 meses o cada año se irá incrementando la renta. Esto lo acuerdan las partes desde el momento que celebran el contrato. Usualmente lo que le ponen es que se incrementará conforme se incremente el salario mínimo o conforme se incremente la inflación. Eso hay que tener mucho cuidado, porque ya ven, el salario mínimo se incrementó este año. Hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación del 7 de diciembre de este año, del año pasado, del 2022, y se incrementó hasta en un 20% el salario. Ahorita el salario mínimo vigente aquí en la ciudad de Guadalajara es de 207 pesos con 44 centavos. Entonces, el arrendamiento no sería por 207, sino sería por el 20% el incremento. Entonces, hay que tomar en consideración qué se estableció en el contrato para incrementar la renta. ¿Cuál sería el límite o el monto máximo de renta que se puede cobrar? La ley también al respecto es muy clara, porque tiene un artículo que establece que un límite precisamente para el monto del arrendamiento. Y en el caso específico de los bienes que están dados para casa habitación, el artículo 2041 del Código Civil establece que si el valor comercial del inmueble equivale a 10.000 días de salario, la renta no puede exceder del 12% anual. Es decir, un inmueble que tenga más o menos como valor fiscal 2.5 millones de pesos, la renta del 12% anual es la que se calcula conforme al valor fiscal. Perfecto. Entonces, no podría ser más allá de ese el incremento de la renta. Como el tema es muy amplio, si me permite, Ceci, para dar paso también a que el público nos formule alguna inquietud, alguna duda que pudiera surgir, con mucho gusto la semana próxima platicaré de los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario, qué hacer cuando no le quieren dar el recibo de rentas, o qué hacer también cuando el inquilino no quiere pagar la renta. Y así damos paso a la inquietud que pueda existir en el público, Ceci. Me parece excelente. Seguir con la segunda parte, licenciado. Por si nuestro público tiene alguna duda, con todo gusto comiencen a participar, ¿verdad, licenciado? Así es, incluso si tienen que firmar algún contrato de arrendamiento y quieren que se los revisemos y les demos opinión, con gusto también lo haremos y les haremos un descuento importante en nuestra consulta, siempre y cuando mencionen que escuchan el programa de Arriba Corazones. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Qué teléfono tiene? Con mucho gusto, Ceci, nos pueden contactar en el teléfono 3319-599091, 3319-599091. Que pregunten por Patty, les mencionan que son de Arriba Corazones y con mucho gusto les damos una cita. Bien, aquí la señora Macías lo manda a saludar y le pregunta, licenciado, yo tengo un departamento y quiero rentarlo. Forzosamente tengo que hacer el contrato de arrendamiento con todos los datos, en fin, aunque sea un sobrino mío. Sí, okay. Tiene que ser forzosamente un contrato de arrendamiento. La misma ley establece que los contratos de arrendamiento o el arrendamiento debe constar por escrito si se trata de bienes inmuebles. Uh-huh. Entonces, aquí, para que no se siente el sobrino que le diga, oiga, tía, pues tiene desconfianza. No, lo que pasa es que me gusta cumplir con la ley, y la ley dice que todos los arrendamientos de inmuebles deben de ser por escrito. Perfecto, eso se me hace muy importante.
El señor González le pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede hacer un contrato de arrendamiento y cuánto es lo máximo que puedo subir cada vez que se renueve el contrato? El contrato de arrendamiento lo puede hacer por cualquier tiempo, salvo en el caso de los bienes inmuebles, que tiene ciertas limitaciones para hacer los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, si el contrato de arrendamiento, el límite máximo del arrendamiento es de 15 años, no se pueden hacer arrendamientos por más de 15 años. Pero si el contrato es por más de 5 años, hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad. Y usualmente el contrato de arrendamiento se hace por un año. Ahora, cuando se trata de bienes inmuebles, cuando se trata de bienes inmuebles, el incremento de la renta se establece en el propio contrato y si no, se ajusta al convenio que tengan las partes. Usualmente lo más justo es que se pacte el índice de inflación. Uh-huh. Para que tengan una idea, la inflación reconocida por el gobierno federal en este año ha sido del 8.25. Entonces sería un 8.25% más lo que debería de incrementar su renta, sin que pase de ese 12% del valor fiscal del inmueble. Perfecto, muy bien. ¿A dónde se tienen que comunicar nuevamente con usted, licenciado, por favor? Con gusto al 33-19-59-90-91. Muchas gracias, Lick. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga excelente día. Igualmente, Ceci, que tengan un bendecido día, tú, tus colaboradores y el público de Río Corazón. Gracias por las bendiciones. Igualmente, Lick, cuídese mucho. Igualmente, Ceci, gracias. Gracias. Bueno, pues vámonos inmediatamente. ¿Qué creen? Tengo la mejor farmacia para todos ustedes. Si viven, por ejemplo, por la calzada Federalismo Norte, en la colonia Santa Elena Alcalde, pues no se le olvide que Simas Farmacias está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, porque sabemos lo importante que es para ti, tu familia, estar bien, toda la familia totalmente, encontrar sus medicamentos. Bueno, ¿qué vamos a tener en Simas Farmacias? Bueno, necesitamos primeramente que usted sepa que hay consultorio médico. Hay médico por la mañana y médico por la tarde. Vas a encontrar todos los medicamentos de patente, genéricos, todo lo que quieras, ahí vas a encontrar hasta pañales para bebé. Vámonos a Simas Farmacias. Está en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena Alcalde, y puedes marcar al 33-39-96-9704. 33-39-96-9704. En Simas, sí cuidamos más de ti. Simas Farmacias, presente con nosotros. Y bueno, no se les olvide que el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. En estos momentos llama y di, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Tenemos consulta gratis al 33-36-14-94-82, 33-36-14-94-82. Estamos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario, y síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Y bueno, dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana. Pie in the Sky, besos, galletas, panqués. Tenemos todo lo que necesitan para sus eventos especiales. Llamen al 33-36-11-01-15. Envíos a domicilio 33-11-77-38-38 o visítanos en Plaza Andares, sótano 1. Pie in the Sky, los mejores postres, no hay imposibles. A seguir participando con nosotros. Me voy a ir a una pausa y regreso con la doctora Berta. Hoy tenemos las runas. ¿Quieres saber qué mensaje le manda su runa? Llame en estos momentos. ¿Quieres saber algo de herbolaria? Si le sirve algo para su padecimiento, que quiere sentirse mejor con la medicina alternativa, homeopatía, flores de Bach, en fin, todo lo que maneja la doctora Berta, adelante a comenzar a participar aquí al 33-38-13-13-55, nuestro WhatsApp, nuestro Telegram, 17-400-906. Vámonos a unos mensajes y regresamos con la doctora Berta.
Más Farmacia. En Sí Más todos somos una familia. Cuidamos de tu salud, tu familia y de ti, donde encontrarás todo lo que necesitas para tu cuidado personal, conveniencia y consultorio médico. Sí Más Farmacia. Nos encuentras en Calzada Federalismo Norte 20, Colonia Santa Elena Alcalde, Guadalajara, Jalisco, 339-9697-04. En Sí Más, sí cuida. Hola amigos, el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, células articulares y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal. George. Citas 165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos, con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3332-9482. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso Five in the Sky? Tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownie, galletas, cupcakes, panqués y mucho más. Los en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza Andares, sótano 1, Pipe in the Sky. Los mejores postres, no hay imposible. ¿Qué les parece si nos vamos a esta cápsula importante que tenemos para todos ustedes el día de hoy? Adelante. Ciudad Obregón sigue de pie. Los sonorenses estamos orgullosos de ser de esta región, y los de Ciudad Obregón aún más. Recientemente se ha popularizado y crece de manera muy rápida el usuario Me Gusta Obregón, tanto en Facebook como en Instagram. Y es que es un espacio en las redes sociales que proyecta lo hermoso de Ciudad Obregón. Este orgullo se expresa en diversas formas y este espacio ha estado atrayendo la atención de los obregonenses, tanto los que residen aquí como quienes están en otras ciudades. Este sitio presenta imágenes que retratan lo que sí es Ciudad Obregón, con su vida cotidiana, sus atractivos, comida y costumbres que tiene esta joven ciudad, evocando lugares, eventos y rostros que son la base común de los obregonenses, ya sea por nacimiento o por elección propia. Las redes sociales de Me Gusta Obregón presenta contenido natural y sencillo, que retratan lo positivo de esta región, que es mucho, pero muchísimo, y con ello promueven marcas locales, realizan dinámicas y premian a los residentes de Ciudad Obregón. Y muy importante, a los que son de aquí pero viven lejos, también les hacen llegar lo mejor de nuestra ciudad. De alguna manera, estas redes sociales dejan claro que quien no desee hablar de lo hermoso que es esta ciudad, busquen otros espacios, pues en este perfil solo se ama a Ciudad Obregón. Las publicaciones van firmadas con el hashtag Ciudad Obregón, para todos los que llevan el orgullo de vivir aquí y despiertan el optimismo de las personas mayores como de los jóvenes. Me Gusta Obregón se ha vuelto un punto virtual de reunión, en donde los ciudadanos aportan también anécdotas e imágenes que por su propia naturaleza se convierte en temas de plática que duran mucho tiempo. Es un buen ejemplo que vale la pena apreciar y multiplicar en bien de nuestro mundo. Con ejemplos de actitud positiva, a mí me gusta Obregón. Hashtag Ciudad Obregón. Sigue de pie.
Vámonos con la doctora Berta García, nuestra doctora de la sección de herbolaria, medicina alternativa, que ya está lista y preparada. ¿Cómo está, doctora? Bendito sea Dios, Ceci, muchos saludos para ti, un abrazote muy grandote también para todas las personas que te ayudan y todos los oyentes. Perfecto. Todos que te siguen en Arriba Corazones. ¿Ya la escuchamos bien? Bien, perfecto, es que no se escuchaba, ya tuvimos su voz, doctora Berta. Vamos a decirles a nuestro público todo lo que maneja doctora Berta dentro de la medicina alternativa. Sí, dentro de la medicina alternativa maneja la herbolaria, las flores de Bach, se maneja lo que es homeopatía. Lo mismo también tenemos las terapias de acuerdo al problema que tenga el paciente. También tenemos lo que viene siendo aromaterapia, junto con la terapia se maneja la aparatología por medio de acupuntura y son aparatos especiales para dar masaje, y la aromaterapia también, que va incluida en el lo que viene siendo la terapia. Y estoy de martes, viernes y sábado de 9 a 1 de la tarde aquí a sus órdenes. Lo mismo también tenemos el servicio aquí de fisioterapia, uh-huh, y tenemos de psicología también el servicio. Eso está Andrea y Paula Fernanda. Psicología Paula Fernanda y Andrea de fisioterapeuta. Bien, vamos a hablar acerca de los problemas de las vías respiratorias con medicina alternativa, medicina natural. Claro, el tema es amplísimo, pero vamos a referirnos de lo que más acontece en estos momentos. Recuerden que tenemos que seguir las medidas de precaución de usar el cubreboca, no asistir a lugares muy cerrados, que no haya mucha gente, usar el gel antibacterial y el cubreboca. Es decisión de cada uno, pero yo creo que sí sería recomendable, y más para los de la tercera edad y los niños pequeños. Dentro de los problemas de las vías respiratorias, empezamos con la nariz, que puede ser una simple gripe estacional, que le llama uno, en los cambios de tiempo, como por ejemplo ahorita en invierno. Puede ser una rinitis alérgica, puede ser una amigdalitis, puede ser un problema de laringitis, puede ser un problema de faringitis, bronquitis, bronquiolitis, etcétera, etcétera. Todos los itis que hay del aparato respiratorio, que es muy importante, uh-huh, tenerlo libre, más ahorita, sobre todo por la contaminación que ejerce el tiempo de invierno. Aquí, para lo que nos va a ayudar, hay tratamientos específicos para cada una de las cosas. Pero así en general, es en primer lugar aumentar el sistema inmunológico. Tenemos en el borari el compuesto de inmunoizar. Este nos va a ayudar a subir nuestras defensas y tener más fuerza nuestro sistema inmunitario para poder rechazar lo que viene siendo las infecciones, las problemas tanto virales como bacterianos. Y no se diga, la caléndula, qué barbaridad, es una belleza esa plantita. Tenemos el extracto de caléndula, que pues mucha gente lo conoce, que nos va a ayudar a disminuir el dolor de la garganta, y contiene el ácido acetil salicílico, pues que ayuda a activar nuestro sistema y combatir los virus y las bacterias. Y también nos va a ayudar sobre todo a desinflamar aquellos problemas crónicos. También van a ayudar en todo nuestro árbol respiratorio, y también nos va a ayudar en todo lo que viene siendo problema de rinitis alérgica y todo lo de las vías respiratorias. Uh-huh. Otro que no se queda atrás es la raíz de guaco. El extracto de raíz de guaco nos sirve para las infecciones de todo tipo, y aparte nos va a quitar el dolor. Independientemente de todos los usos que se tiene con la raíz de guaco, podemos decir que nos va a ayudar a combatir la infección y las cosas virales, y te va a subir también tu sistema inmunológico.
Cuando ya hay un problema de una rinitis alérgica, bueno, pues podemos hablar de las cepas, del zambujos níger, podemos hablar del, ¿cómo se llama?, de lo que viene siendo un problema de amigdalitis. Ah, esta es muy buena, la caléndula y el guajo. Eso nos va a ayudar a tener ese tipo de situaciones y detener la infección y desinflamar, ¿sí? Muy bien. También tenemos el Rinilex, tenemos el jarabe de al, que nos sirve para los problemas de los bronquios. Tenemos también lo que viene siendo el hígado de bacalao, que también nos refuerza mucho nuestro sistema inmunológico. Y también tenemos nosotros lo que viene siendo para la pomada verde y la pomada Bacardi, que nos va a ayudar a quitar eso. Y dentro de las flores de Bach también tenemos problemas para las rinitis alérgicas, tenemos para la gripe, para los bronquios, etcétera, etcétera. Y entonces ya se arma el tratamiento de acuerdo al problema que tenga la persona. Todo es una maravilla con usted, doctora Berta, todo lo que maneja de la medicina alternativa, flores de Bach, la homeopatía, es que en sí es todo multidisciplinario con usted, porque aparte, como usted es médico general, o sea, aquí es lo más importante, ir con personas, ir con un médico que maneja la medicina alternativa, mis respetos. Con sus flores de Bach y con su homeopatía, así nos tiene a nosotros aquí a todos en Arriba Corazones. Qué bueno, así doctora. Es, pues, tengo la llamada de Angélica Robles que dice, ¿qué puedo tomar para la tos seca? Fui al médico, pero no se me ha quitado, doctora. ¿Qué me puede recomendar? Ajá. Bueno, aquí le voy a recomendar que tome si no es diabética, que tome el jarabe de alte. Uh-huh. Y que tome la mixtura de gordolobo compuesto. Eso le va a ayudar mucho, y que haga gárgaras de caléndula y que se la pase. Eso le va a ayudar mucho para ese problema. Esto que usted nos menciona, lo encontramos ahí con usted en la hierbería Don Manuel. ¿En la hierbería? Así es. Sí, perfecto. Es al otro lado del consultorio. ¿Dónde se encuentra usted otra vez, doctora? En Pedro Loza, 748, esquina con Arista. Y la hierbería está en Pedro Loza, 746. ¿Y cuál es su teléfono, doctora? El del consultorio es 33-36-13-73-21 y el de la hierbería es 33-13-10-11, Ceci. Correcto. ¿Le parece si nos vamos a las runas? Bueno, vámonos a las runas. Vámonos a las runas, porque hay muchísima llamada. José Cabrera, ¿qué me dice mi runa? 13 de noviembre del 96. Bueno, aquí hay una situación muy fuerte en la cual te va a ayudar mucho Urus. Es una runa que te va a dar la valentía necesaria y el coraje necesario para poder enfrentar esa situación tan desagradable que estás pasando. Invoca a Urus y verás que va a haber mejor resultado ante estas situaciones que traes ahí, que no te dejan dormir. Manuel Balcázar, 26 de febrero del 2000, ¿qué me dicen las runas? Sí, aquí las runas te dicen, te salió Eiguas. Eiguas dice que debes de tener mucha paciencia y tienes que atender primero los asuntos personales. Deja lo de los demás, primero lo tuyo y después lo de los demás. Eso es lo que te dice Eiguas. Jocelyn Anaída Hernández, 16 de septiembre del 98, ¿qué me dicen las runas? Bueno, te dice la runa, la runa Gera, quiere decir que vas a recibir la cosecha de todo lo que has sembrado, y todo lo que hagas en esta temporada va a ser muy fértil, vienen muy buenas ganancias en lo que estás haciendo o por lo que estás luchando. Karen Lizeth Reyes, 9 de marzo del 2000, ¿qué me dicen las runas? Aquí te dice la runa Eiguas. Eiguas te dice, ponte en movimiento, es tiempo de transición, tienes que ponerte muy listas porque necesitas hacer muchos cambios que son muy necesarios en ti. Araceli Aro Castro, 25-11 del 66, ¿qué me dicen las runas? Aquí te salió Turizás.
quiere decir que debes de tener contundencia en las cosas, porque se te van a presentar opciones nuevas. Y entonces tienes que aventarte así para hacer esos cambios. María La Torre, 2 de junio del 58, ¿qué me dicen las runas? Vercana. Vercana es una runa que te dice que ya estás en el tiempo de la maduración, del crecimiento, y que necesitas seguir tu camino por el lado positivo. Bien. Ana Yareli, Regín, 31 de julio del 2000, ¿cuál es el mensaje de mi runa? Pues fíjate que tienes una runa muy bonita que es el Feu. Feu quiere decir que viene la riqueza tras el esfuerzo que has tenido durante mucho tiempo. Hay éxito y viene la recolección de los frutos. Así que a cosecharlo. A cosecharlo. María José Ponce, 28 de septiembre del 97, el mensaje de mi runa. Es perfecto. Quiere decir que hay un cambio en ti, hay un renacimiento, o sea, es un cambio contundente que podemos, y tienes la fuerza necesaria para hacer todo ese tipo de cambios. Correcto. Rodrigo Gómez, 2 de septiembre del 99, ¿qué me dicen las runas? Pues mira, Rodrigo es Nautis, quiere decir que por ahí te andan dando problemas muchas cosas en ti. Sobre todo tienes que identificar la sombra en ti es los defectos que ves en los demás. Entonces tienes que hacer esos cambios y ver qué es lo que tienes tú que solucionar. Correcto. Juliet Guadalupe Piedra, 20 de febrero del 2000, ¿qué me dicen las runas? Te dice una runa que es Ingus. Ingus quiere decir que necesitas la armonía en ti. Tienes que buscarla porque estás en una transición, estás en un letargo que no te interesa nada. Adelante, necesitas buscar la armonía para que tenga la paz interna y puedas hacer lo que quieras hacer. María Fernanda Ortega, 7 de octubre del 2000, ¿cuál es el mensaje de mi runa? Es Eiwat, quiere decir que necesitas tú aquí atender, no, perdón, es Otila. Otila quiere decir que necesitas tener unos cambios agradables porque vienen tiempos bastante fuertes. Entonces vas a ser con ganancias, entonces va a ser benéfico para mejorar y para brillar con esplendor. Cintia Janet González, 30 de septiembre del 2000, el mensaje de mi runa. Es Arisus, que quiere decir señales que se te van a enviar en ti, quiere decir que vas a necesitar mensajes por medio de señales, interprétalos y espera lo inesperado. Yolanda Marisela Cervera, 8 de marzo del 2000, ¿cuál es el mensaje de mi runa? Les Jevo, quiere decir la fortuna y sorpresas. Ah, así dale. Que necesitas, vas a recibir muchos regalos. Extiende tus manos para dar gracias a Dios por esos regalos que sean, que vienen. Evelyn Vanessa, 8 de diciembre del 2000, ¿qué me dice mi runa? Perdón, es Manás, quiere decir que es el ser, el yo. Necesitas aprender a relacionarte contigo misma. Ver cuáles son tus necesidades, cuáles son tus aptitudes, qué es lo que puedes hacer, porque andas media perdida ahí en el océano. Perfecto, doctora Berta, ¿dónde le encontramos? ¿Su número telefónico? En Pedro Loza 748, esquina con Arista, y el teléfono del consultorio es el 33-36-13-73-21, Ceci. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos para la próxima. Saludos a todo su personal. Cuídese mucho. Igualmente, gracias y abrazos y besos para todos ustedes y tu amable audiencia. Gracias, doctora. Vámonos con la doctora Berta a la medicina alternativa. Que esté bien, doctora. Gracias. Gracias. Vámonos inmediatamente con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Este año, despídete de los juanetes y deformidades de tus dedos con el doctor George.
vas a tener un 50% de descuento en tu primera consulta. A llamar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y ahora sí, este año fuera juanetes y fuera deformidades de tus pies con el maestro de maestro, el doctor George. ¿Y qué les parece si nos vamos de vacaciones? Sí, a Ciudad Obregón sigue de pie. Ciudad Obregón es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Puedes llegar por tierra o por aire. Recuerda que en estos momentos te puedes integrar a su página www.cbobregón.com. Ciudad Obregón sigue de pie. Y vámonos a rejuvenecer. Yo les voy a recomendar este aparato buenísimo en el Centro Dermatológico Derma Highland, que se llama Ultherapy. Nos va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Hay también para todo nuestro hermoso público aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, análisis de tu piel, láser, radiofrecuencia, todo en un mismo lugar. A llamar al 33 31 25 10 77, 33 31 25 10 77, o bien el domicilio es Boulevard Puerta de Hierro 5278-6, Centro Dermatológico Derma Highland, presente con nosotros. Nos vamos a ir a unos mensajes. Ya llegó Tere, biomagnetismo. Ya llegó nuestro veterinario. ¿Tiene algún problema con su mascota? ¿Quiere preguntar algo del frío con la mascota? Llamen en estos momentos. Vámonos a esta pausa. Sí Más Farmacia. En Sí Más todos somos una familia. Cuidamos de tu salud, tu familia y de ti. Donde encontrarás todo lo que necesitas para tu cuidado personal, de conveniencia y consultorio médico. Sí Más Farmacia. Nos encuentras en Calzada Federalismo Norte 2690, Colonia Santa Elena Alcalde, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3339-969704. En Sí Más, sí cuidamos más de ti. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos. Todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panqués y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza Andares, cercano 1. Five in the Sky, los mejores postres, no hay imposible. Y vámonos a nuestra sección de horóscopos chinos con Rosy Cabeza de Vaca. Adelante, Rosy, te escuchamos. Hola, amigos de Arriba Corazones. Les habla su amiga Rosy Cabeza de Vaca. Y pues iniciamos esta semana con los horóscopos chinos. Y recuerden que el año de nacimiento corresponde a su signo. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. No esperes que te llegue la prosperidad para ser feliz. Cuanto más felicidades prendes, más abundancia generas. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012.
El mundo es como tú eres. Si tú estás complicado, es complicado. Si tú eres simple, es muy simple. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Cierra tus ciclos, cambia el disco, limpia tu casa, sacúdete el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en quien eres. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Si hay paz en tu corazón, vas por el camino correcto. Cabra, 55, 67, 79, 91 y 2003. La vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar, un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004. Haz todo lo que te guste a ti, no lo que les guste a los demás o te digan que hagas. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. Perro, 58, 70, 82, 94, 2006. Entre más agradeces las cosas buenas que tienes, más milagros sucederán. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. La fortaleza no significa que tengas miedo, significa que no permitas que el miedo tome las decisiones. Rata, 60, 72, 84, 96, 2008. Cuando la mano de Dios se mueve a tu favor, no hay obstáculo ni gigante que pueda detenerla. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Jamás pidas tiempo, amor, atenciones, fidelidad y respeto. Ese tipo de cosas se dan de corazón, nunca por obligación. Y por último, tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Si vas en busca del silencio, te encontrarás contigo mismo. Pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Bueno, regresamos aquí en Arriba Corazones con el doctor Raúl Ortiz, nuestro médico veterinario. ¿Cómo está, doctor? Bendito Dios, excelentemente bien. Qué bueno, doctor, me da mucho gusto. Vámonos con nuestras mascotas. Mucha gente preocupadas por el frío, baja la temperatura, se nivela, no sabemos si nuestra mascota, si nuestro perrito tiene frío o no tiene frío. Hay unos perritos que no les gusta que le pongan suéter, que qué barbaridad. A ver, platíquenos, doctor. Bueno, de hecho, en forma natural, los animalitos no ocupan suéter. ¿No? Porque ellos tienen una piel, que es termorreguladora por la grasa. De hecho, ellos no tienen glándulas sudoríparas, o sea, ellos no sudan. Cuando ve un perro mojado es porque saliva demasiado y se moja para refrescar a veces cuando tienen calor, cosas de ese tipo. Pero ellos tienen esa cualidad. Por eso es de que los baños no tienen que ser muy seguidos, y más utilizando jabones abrasivos o detergentes, porque las desgastamos esa capa de piel que tiene, que es la que los permite o regula la cuestión de la temperatura del medio ambiente. Pero muchos se acostumbran, los animalitos están muy humanizados el día de hoy. Y la verdad es que, pues, se los acostumbran a poner suéter, entonces el día que se lo quites le da frío. Claro. No, hasta uno, ¿no? Ponte, sales con tres chamarras y al ratito ya te da calor, ¿no? Ya te las vas quitando, pero nomás sientes tantito aire y ya te la vuelves a poner, ¿no? Exactamente. Pero entonces no necesitan suéter. Si queremos ponérselo, hay que ponérselo. Si la mascota lo acepta, hay que dejárselo. Así es que la gente dice que el perrito tiene frío, y entonces le ponen suéter a un perro, por un husky siberiano. Es un perro que por un hábitat normal, a menos 30, 40 grados centígrados, ¿usted cree que le va a dar el frío aquí a 8 o a 7? Pues no. Pero realmente se acostumbran, es cuestión de costumbre. Entonces nosotros los acostumbramos al suéter. Por eso es la cuestión de la humanización. No, ya hay zapatitos, hay mil cosas. ¿Qué y hay no respecto? Está mal, o sea, es muy respetable. La gente le gusta ver hermosos animales, y yo respeto a mí. Sí, hay gente que los trae, pero hasta aparecen de fotografía. Ay, los no, sacó hermosos. de algún calendario, ¿no? Por, se ven muy bonitos, ¿no? Muy arreglados, y otros muy guapos. Muy simpáticos, no tan guapos, pero bien simpáticos. Sí, ¿qué respecto a los baños? Al baño. Mire, como comentábamos, el baño no debe ser muy seguido.
y debe utilizar jabones específicos para mascotas o champús. ¿Por qué? Porque esos tienen menos desengrasantes, menos amortificantes, que nos ayuda a que no se desgaste tan su piel. Mucha gente pues los baña con su champú. Entonces, pues sí. Acuérdense que los champús de uso humano tienen muchos aditamentos, muchos aditivos, que para la caspa, que para el esto, que para el otro, que acondicionadores. Todo ese tipo de cosas no le hace bien a los perritos. No se deben de bañar, digo, más o menos cada 15 días, cada mes, depende cómo lo acostumbra la gente. Pero hay animalitos que duermen hasta en la cama con las personas. Entonces mucha gente dice, no, pues que duerme conmigo, yo lo quiero tener limpio. Ok, puede hacerlo, pero tiene que acercarse con su médico veterinario cabecera para que le asesore en la cuestión de un jabón o un champú hipoalergénico, un champú natural, a base que no le vaya a dañar su piel. Son jabones dermatológicos, literal, y existen en el mercado. Perfecto. Y puede bañarlo una o hasta dos veces por semana. Bien, Ernesto Nava dice, ¿es cierto que al bañar muy seguido a mi mascota o a mi perro, dicen que la piel se va perdiendo la capa protectora? ¿Es cierto o falso? Lo que comentamos, efectivamente, ¿sí? Es cierto. Y más porque muchas veces el perro está bien sucio y agarramos, bueno, hasta le echamos de jabones. Hasta cloro, pues. No, ¿cómo se llama? Ese que dicen que con poquito hace mucha espuma, para no decir marcas. Entonces sí, efectivamente los deja limpiecitos, o sea, hasta ya se han ido, se oye el de rechinado de limpio, pero realmente eso no es tan bueno para su piel, por eso es importante. Bien, ya lo comentó Tere González, ¿cada cuándo debo de bañar a mi perro en época de frío entonces? Bueno, en época de frío y en época de calor, o sea, que no se baña tan seguido, a menos que lo acostumbre el perro. Y si lo acostumbra a bañar seguido, bueno, utilice jabones dermatológicos. Y otra de las cosas, no utilice ni agua caliente ni tampoco agua fría. Pero en agua templada está correcto. Y siempre les comento, háganlo normalmente pues, cuando está el sol en alto, mediodía, para que los perros se sequen rápido. Perfecto. ¿Sí? Doctor, ¿dónde lo encontramos? Mi mejor médico veterinario. ¡Qué barbaridad! Estamos en el 33-16-52-47-76. 33-16-52-47-76, ahí estamos para servirle. Enemigo de las operaciones, el doctor Raúl Ortiz, ¿eh? Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Saludos a la familia. Bueno, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con Dulce Vega, la mejor escuela de automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado y peinado profesional, solamente con Dulce Vega? Ya iniciaron los cursos, a llamar en estos momentos al 33-15-91-3402, 33-15-91-3402. Recuerda, estamos en Guadalajara y en Zapopan, dos sucursales. Puedes comprar los productos en línea en www.dulcevega.mx. ¿Y qué les parece si nos vamos a dónde? A Cinépolis. Cinépolis VIP es la mejor experiencia donde podrás ver tu película favorita acompañado de tu pareja y combo predilecto. Además de un gran menú en alimentos y bebidas disponible. Cinépolis VIP es un gran plan. ¿Quieres seguir más bella? Bueno, pues y más en estos meses, hay una promoción excelente de RM Salón presente con nosotros, aplicación de extensiones de pestañas y jellies por solo $600. ¿Qué estás esperando? Llama al 33-31-05-64-40 o al 33-36-67-17-85. Estamos en Avenida Rubén Darío, 965 Plaza Pompeya, local 12. RM Salón te espera para ponerte bella. Y bueno, pues vámonos inmediatamente ¿a dónde? A Dental Health Center. Dental Health Center te está invitando a hacerte un blanqueamiento extremo totalmente. Abarca blanqueamiento, limpieza y diagnóstico digital. ¿Por cuánto? ¿Cuánto nos va a costar? Solamente $2,400. Recuerden que Dental Health Center puedes pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses, en fin, pide más informes, acude, lo escuché en Arriba Corazones al 33-15-80-99-90 o mando un WhatsApp al 33-13-86-80-51. Estamos en Eulogio Parra 3008, Colonia Prados, Providencia. Dental Health Center, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. No se les olvide que Tapatío Tour, la mejor opción para irnos a recorrer toda la zona metropolitana en Tapatío Tour. A llamar al 33-36-13-08-87, ahí te dan más informes sobre los recorridos de lunes a viernes, sábado y domingo también. Tapatío Tour. Bueno,
Estamos listos y preparados, ya llegó, ya está aquí Tere, de biomagnetismo. ¿Cómo estás, Teresita? Ya estamos. ¿Dónde aquí andabas, mi muñeca? Ay, Ceci, trafical como siempre, ya lo sabes, muchísimo siempre tráfico, inicio de semana, pero bueno, pues por ahí voy a mandar un saludito porque el oficial de tránsito, Carlos, me hizo ¿qué, favor. ¿Te detuvo? Me hizo favor de ayudarme con el tráfico. ¡Qué barbaridad! Pero aquí estamos, Ceci, ya, eso que no lo mandamos opaque, a saludar, ¿cómo se llama? Claro que sí, Carlos. Carlos, oficial Carlos, le mandamos un beso y un abrazo. Ay, a ver cuándo sí, viene a hablar. Sí, de aquí, sí, de sí, cómo todo lo que manejan el tráfico, en fin, todo sí, eso. ¿No? De es cómo debe de fluir uno también. Ándale, ¿no? ¿Cómo debemos de ayudar nosotros también? También nosotros. El peatón, el conductor y ellos. Y ellos. Entonces yo creo que sí sería muy bueno que los tuviéramos aquí. Bueno, vámonos con un tema a tratar muy importante que le vamos a dar un enfoque de biomagnetismo, disminuir la ansiedad por abstinencia al tabaco, así a dejar es, de fumar. Sí. ¿El biomagnetismo nos ayuda a esto? Claro que sí, Ceci, nos ayuda. No es varita mágica. No, nosotros no, sabemos yo sé que no. Es una terapia alternativa al biomagnetismo, pero sí nos puede ayudar bastante a lo que es reducir lo que es una crisis de ansiedad, una crisis de abstinencia, cuando nosotros tenemos, pues, a lo mejor una adicción a lo que es el tabaco, ¿no? Y más ahorita con todo lo que se está estipulando, que la nueva ley antitabaco, que andan ahorita ya checando nuevamente todo esto, pero yo siento que sí hay que bajarle un poquito. Si la gente que es demasiado fumadora, que se fuman 2-3 cajetillas al día, claro, una cajetilla, por el amor de Dios, que lo hagan por ellos. Y el biomagnetismo te va a ayudar. A claro ver, ¿cómo que le sí hacemos? ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que el biomagnetismo nos da un proceso de desintoxicación totalmente natural. Y bueno, pues obviamente vamos a quitar todo lo que es la fibrosis, todo lo que es la intoxicación de los pulmones, y eso nos va a ayudar bastante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sabemos nosotros que el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que se da más en el 80% de los casos, se inicia en lo que es la adolescencia. Las manifestaciones clínicas sabemos que son muy fuertes, como lo que son los trastornos cardiovasculares, trastornos también respiratorios y algunas apariciones de lo que son los tumores. La principal causa de mortalidad prematura, en este caso evitable, vamos a comentarlo así como evitable, es lo que es el tabaquismo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año mueren 4.9 millones de personas a consecuencia del tabaco. Nosotros vamos a ver en este caso en biomagnetismo cómo nosotros podemos impactar o disminuir lo que viene siendo toda la crisis en este caso que nosotros tenemos al dejar de fumar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso con biomagnetismo? Vamos a hacer, con estos protocolos que yo les voy a dar, vamos a reducir lo que es la adicción, vamos también a reducir lo que es fibrosis pulmonar y a reducir lo que es la ansiedad. Creo que son tres bases muy, muy fuertes y muy importantes para lo que viene siendo superar la adicción al tabaco. En el primer protocolo que nosotros vamos a ver en biomagnetismo, vamos nosotros a aplicar lo que es cuerpo calloso en doble polaridad. Esto quiere decir cuerpo calloso en negativo hacia adelante y cuerpo calloso en positivo hacia atrás. Esto, ya saben, con imanes de ferrita de 4000 Gauss. Al igual, si nosotros queremos reducir lo que es la fibrosis pulmonar, podemos aplicar, por favor, en pleura, que está a un costado de lo que son nuestros pulmones, vamos a aplicar el negro o negativo, y en pulmón vamos a aplicar el rojo o positivo. Y para reducir la ansiedad, nos vamos a poner en la parte de atrás de la cabeza, en la zona occipital, vamos a aplicarnos doble polaridad en la zona occipital. Esto es para reducir la ansiedad. Ya saben, muchachos, hay que hacerlo con imanes de ferrita de 4000 Gauss, que son imanes terapéuticos, y cuando nosotros hagamos esto hay que impactarlo durante 30 minutos para que lo puedan hacer. Igual, no todas las personas tenemos no nos enfermamos igual. En este caso podemos hacer un rastreo biomagnético para saber también qué tipo de daños es lo que ya les ha causado lo que es el tabaco y la nicotina, y podemos nosotros empezar a desintoxicar el organismo. ¿Cómo ves? Se me hace, está muy fácil de poderlo hacer, que eso es bien importante. ¿Sí?
y que vean las imágenes, que se integren a nuestra plataforma de redes sociales para que escuchen esto, todo lo que pueden hacer. Claro que es sí, muy y importante. Aparte, también lo importante es que todos los puntitos que vean o los colores que vean en las imágenes así, uh-huh, van pegadas a la piel. Pegadas es decir, a la piel. Si ven que en pleura, como les comentaba yo, si ven que en pleura tiene un puntito negro, ya saben que es el imán en negro o negativo pegado a lo que es la piel o la ropa en la zona de la pleura. Correcto, muy bien. ¿A qué teléfono nos podemos dirigir contigo, Tere? 33 13 45 16 74 y en biomagnetismo médico arroba Teresa Hernández. Bien, vámonos con participación. Ángela María 6108 desde Brasil. Saludos a Brasil. Nos manda saludar, saludos a todos ellos. Ángela también dice, buenas tardes, necesito orientación de cómo tratarme con biomagnetismo, que si puede, dónde puede conseguir los imanes, primeramente. Le diagnosticaron placas de ateroma, dice, en la aorta abdominal, calcificación parietal en la aorta abdominal y arterias izquierdas intactas. ¿Qué puedo hacer con el biomagnetismo, Tere? Ok, Ángela, primero saludos. Sí puedes tratarte con biomagnetismo. En este caso, súper importante que te hagas un rastreo completo. Igual lo podemos trabajar, pero hay que decir... Lo puedes hacer a distancia. Claro que sí. Correcto. Lo que son las placas de ateroma, bueno, es una reducción de sus venas porque tiene, en este caso... grasa, colesterol en la vena. Ahí hay que poner, por favor, doble polaridad en tu corazón y doble polaridad en el hígado mientras trabajamos contigo. ¿Te parece bien? Perfecto. Igual, los imanes los puedes encontrar en cualquier tienda por internet. Ahí lo puedes encontrar y es buscarlos como Ferrita 4000, que son los imanes terapéuticos. Tere González desde Tonalá, ¿se puede dar terapia a varios órganos en un solo día? Por ejemplo, hígado y riñones. Tere, sí puedes darte lo que es la terapia en ambos lugares, mientras no te pases de 10 pares en tu cuerpo, 10 pares biomagnéticos, lo puedes hacer perfectamente. Lourdes Arellano te pide que hables del estreñimiento. Excelente. La próxima semana lo tratamos, ¿qué te parece? Lo tratamos la próxima semana, Lulu. Jessica Nores dice, ¿qué es la doble polaridad? Excelente. Mira, Jessica, doble polaridad es aplicar los dos colores de los magnetos, lo que es negro y rojo o negativo y positivo en un solo órgano. Que lo explicaste para el COVID. Uh-huh. Claro que sí, así es. Entonces, ¿cómo es? Negro y rojo los juntamos y los podemos aplicar en un solo órgano. Como digamos, si yo te digo doble polaridad en el corazón, hay que aplicar negro y rojo sobre un órgano. Es lo único Muy que bien. Quiere decir la doble polaridad. Te preguntan para la inflamación del duodeno. ¿Hay que colocar algún punto en el recto o solo en el duodeno? En el duodeno va doble polaridad. Cuando nosotros tenemos inflamación en el duodeno, es el origen de la colitis nerviosa. Muy sí, bien. Sí. Entonces, del lado derecho, por favor, después de la costilla, tres dedos abajo, se encuentra el duodeno y vamos a aplicar el negro o negativo primero y el rojo o positivo abajo. Abajo. Sí, uh-huh. Arriba el negro y abajo va el rojo. Por Te favor. Preguntan que si la doble polaridad es muy diferente para varón o mujer. Todos son iguales, ¿verdad? No. La doble polaridad siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser negro y rojo pegados al mismo tiempo. Nos vamos. En un órgano. Nos despedimos, se nos Saluditos. Terminó el tiempo. Gracias, Rapidísimo. Tere. Vámonos. Feliz inicio bye. De semana. Bye, bye. Doctor Profesionales presentó